Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a España Extra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos una tarde más a Beatriz Barrio Rodríguez, que además de ser una socia jovencita de Hispania Nostra, es graduada en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un máster en gestión del patrimonio cultural por la Universidad de Salamanca y actualmente está haciendo el máster habilitante de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, si no me equivoco. Hoy nos va a hablar de la Tierra de Campos, de su tierra, en realidad, o sea, que nos va a acercar a su hogar y nos va a comentar si es posible encontrar agua en el desierto de Tierra de Campos. Vamos a lanzar un spoiler, como se dice ahora, y es la respuesta es que sí, y no solo agua, sino un humedal, uno de los humedales más importantes de todo el planeta, las lagunas de Villafáfila. Tengo entendido, yo no he estado nunca, tengo entendido, pero que además de ser un sitio de una belleza sin igual, hay muchísima fauna, hay muchísima flora, y bueno, yo creo que además de eso va a ser muy interesante que nos cuente cómo es arquitectónicamente, cómo es de especial su historia y bueno, todo desde el punto de vista siempre de Bea, que como habéis visto en otras ocasiones es muy, no sé cómo decirlo, muy de su tierra, o sea, lo vive, es muy, a mí eso me encanta, tengo que decir, se nota que me gustan las charlas de Bea y porque nos acerca al patrimonio desde el corazón y desde una perspectiva muy muy de haberlo vivido. Bueno, yo creo que con esto hay una buena presentación. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas. Las preguntas las podéis hacer al final de la conferencia, que durará unos 45-50 minutos. Las dejáis en el chat y yo se las leeré a Beatriz al final de la charla. Y dicho esto, Beatriz, todo tuyo. Vale, perfecto. Gracias, Teresa. Pues te comparto la pantalla, ¿vale? Sí. Confírmame que la ves. Por ahora, ¿no? Ahora, espérate que está cargando. Sí, estoy en ello. Perfecto, todo tuyo. Voy a ver que te bajo ahí para abajo y ya estoy. Bueno, primero eso. Buenas tardes, muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy conmigo. Bueno, ya me ha presentado Teresa, así que seguramente ya me habréis visto en otros España Nostra Contigo en Casa. Hemos hablado de Zamora, de la muralla de Zamora, del cerco de Zamora de 1072, de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, ese abutis del zamorano que trabajaron, o sea, que trasladaron piedra a piedra desde su ubicación original, y de este gigante dormido que es el monasterio de Moreruela. Pues muy cerquita de este enclave, de este monasterio de Moreruela, está el oasis de Tierra de Campos del cual os vengo a hablar hoy, que es la reserva natural de las lagunas de Villafáfila. Aunque yo realmente he crecido y, o sea, he nacido y he crecido en Zamora ciudad, podríamos decir que he sido criada en mis dos pueblos, que son de justo de este mismo lugar, son Villafáfila y San Martín de Valderaduey, que pertenecen a la misma reserva natural, a la misma Tierra de Campos, vamos, que realmente tengo 8 apellidos terracampinos. Así que lo que os voy a contar, puedo extenderme en algún momento, os pido perdón porque tengo tantas cosas que contaros de aquí que si no me da para hoy, me escribís por redes sociales o hacemos cualquier otra cosa y lo completamos, ¿vale? Así que vamos parte por parte, a ver si me pasa. Últimamente me va mal el ratón, pero bueno. Bueno, lo primero va a ser ubicarnos, ya lo sabéis, entonces dentro de Castilla y León, dentro de la provincia de Zamora, justo al este, ya pegando casi con la provincia de Valladolid, se encuentra esta reserva natural. Veis que en el segundo mapita que tengo de Castilla y León tengo marcado algo en marrón y es una tierra de campos, es lo que os vengo a hablar hoy. Tiene partes de Palencia, de Valladolid, de Zamora y de León. Al final es un horizonte infinito, os dibujo una línea, pero realmente sus límites son muy, muy, muy difusos. No está marcado administrativamente, sino que es el propio paisaje, la propia geografía la que nos marca esta delimitación. Históricamente se llaman los campos góticos, eran las llanuras que eran propiedad de los godos. Se sitúa en la cuenca del Duero, más o menos a unos 700 o 1000 más o menos metros de altitud, y sus características las veis en esta foto. Es una línea, un horizonte infinito con alguna ligera ondulación, un color pardo amarillento que va cambiando al final con el paso de las estaciones, falta de arbolado y una red hidrográfica muy, muy, muy escasa. Solamente la cruzan algunos ríos como la cuenca del Tera, el Esla, el Cea, el Carrión, el Valderaduey,
o el Sequillo, y se complementa con dos lagunas importantes, la Laguna de la Nava y las Lagunas Salinas de Villafáfil. Al final son los máximos exponentes del patrimonio natural de Castilla y León. Este paisaje al final es el que da forma de vida a la población. La población de Tierra de Campos se limita a la producción agraria de especies cereales, de trigo, cebada y avena, cultivadas en secano. Y el medio físico al final también tiene que ver, o sea, nos produce a los terracampinos pues nuestra forma de ser, y esta forma de ser que tenemos nosotros se ve reflejada perfectamente en tanto en la arquitectura como en la forma que tenemos de asentarnos en el territorio y de construir nuestros pueblos. Normalmente esa población se va asentando, como veis, bueno, aquí os tengo, os he sacado una ortofoto de Google Maps en la que se ven tres pueblos cercanos a Villafáfila, que son San Agustín del Pozo, Rebellinos y Vidallanes, en las que son pueblos, o sea, son, la población se asienta en pueblos muy pequeñitos, de más o menos pues desde 50, lo que es la reserva de 56 habitantes que tiene San Martín de Valderaduey, a 475 que tiene Villafáfila. Se ordenan muy cerca los unos de los otros, en torno a 4, 6 u 8 kilómetros como mucho, y en torno a una iglesia cerca, una iglesia principal, y se van abriendo las distintas calles, más o menos con un criterio bastante, bastante irregular. En este paisaje rural van apareciendo muchas cosas, por un lado, aparte de las viviendas tradicionales, que pues son carácter unifamiliar prácticamente, dos pisos y en torno a un corral, van apareciendo iglesias, como por ejemplo vemos la iglesia de San Andrés en Aguilar de Campos, en Valladolid, que tiene muchísima influencia mudéjar, o castillos, como veis el castillo de Urueña, también en Valladolid, con mucha, mucha presencia en el territorio. Os recuerdo que es una línea completamente plana y cualquier cosilla que se levante está marcando un hito. Dentro de estas cosas que se levantan y dentro de esta arquitectura popular existe algo que no está nada, nada estudiado, pero que van generando distintos barrios a lo largo de nuestros pueblos, que son los barrios de, o sea, los barrios de bodegas. Son estas construcciones normalmente en barro, aunque este, por ejemplo, de Villamayor de Campos ya van cambiando, se va perdiendo esta arquitectura tradicional y van realizándose con otros materiales, pero bueno, siguen esa trama urbana de pueblo que se asienta a pocos kilómetros. Y son, o sea, pues son bodegas, son cuevas excavadas en la propia tierra que utilizan las familias para merendar o para fiestas o para pasar el rato. Normalmente estas se están viniendo abajo, entonces van apareciendo como verdaderos tumultos en el paisaje. Y al igual que el entorno se caracteriza por esa sobriedad y esa sencillez de los materiales, eso también se lleva a cabo en la arquitectura, o sea, se utiliza lo que es prácticamente la tierra, que es el mejor recurso que el territorio nos está ofreciendo, porque además son muchas las ventajas que nos ofrece el barro como material de construcción. No tiene sustancias tóxicas, por lo que no contamina, es totalmente reciclable, se obtiene localmente, así que el coste de conseguir ese material es prácticamente gratuito y tiene muy buenas propiedades térmicas, acústicas, más transpirable, no deja que se condense el interior, o sea, son muchas, muchas cosas buenas que tiene. Sin embargo, tiene otro tipo de inconvenientes, que es uno principalmente, que es que requiere una labor constante de conservación. Y esto es lo que está haciendo que toda nuestra arquitectura, que está construida en barro, en adobe o en tapial, se está viniendo abajo. Seguro que estoy completamente convencida de que habéis escuchado los palomares de Tierra de Campos, o si no es porque los habéis escuchado sin más, porque me lo habréis oído decir a mí, son construcciones típicas agrarias rurales que permitían completar la dieta de la gente de Tierra de Campos utilizando el pichón con el utilizar la palomina, que son los excrementos de las palomas, como abono para los cultivos. Entonces, estas construcciones las vais a ir encontrando por todo el territorio de Tierra de Campos. Ahora os estoy trayendo ejemplos de Villafáfila, pero podéis verlos por cualquier lado. Podéis encontrarlos en el núcleo urbano, podéis encontrarlos en mitad de la nada, en ese horizonte infinito, podéis encontrarlos en grupo, en grupos de dos, en grupos de cinco, en grupos de seis, o completamente solitarios en mitad del paisaje. Las formas, pues lo que es una arquitectura popular, hay miles de millones de formas y es al gusto del consumidor, pueden ser circulares, pueden ser cuadrados, pueden ser con patio, pueden ser sin patio, pueden ser poligonales. Algunos propietarios pues decían les gustaba darle un toque de ornamentación, o sea, un toque personal,
y van creando distintos juegos a lo largo de los palomares. Y podéis encontrar, o sea, eso, por ejemplo, el del fondo, que es el que he utilizado para la foto del Hispania Nostra Contigo en Casa, pero desde la otra perspectiva van apareciendo pues, como verdaderos hitos en el paisaje. Y como os he dicho, tiene un grave problema que es la conservación. Entonces, nuestros palomares, si vais viendo fotos históricas, sobre todo ortofotos, que pues, la de 1975 de Villafáfila y la comparas con una actual, vas viendo la cantidad de palomares que se han ido perdiendo, destruidos, se queda en el sitio. Cuando rápidamente a lo que es los mapitas para situarnos, realmente que si tú estás comprobando una ortofoto antigua, vas viendo cómo estos palomares se han perdido en el paisaje, ya no existen, y los vas viendo la marca principalmente, porque al final son la tierra con la que se han construido, queda en el sitio, ¿no? Es como una metáfora así bastante, bastante interesante. Y volviendo a los planos del principio, decía que dentro de esta gran tierra de campos en la que nos encontramos, aparece una reserva natural, que es la de las lagunas de Villafáfila. Aquí lo veis perfectamente en azul, he marcado ese complejo lagunar, que son una de las poquitas, como se ven solamente como las lagunas más grandes, y todos los términos municipales que comprenden, porque en total son 11 términos municipales y más de 32.000 hectáreas. O sea que todos estos pueblos al final lo que están haciendo es compartir un mismo paisaje y una misma historia. Y son Rebellinos, San Agustín del Pozo, Tapioles, Villafáfila, Villalba de la Lampreana y Villarrín de Campos, que tienen todo el término municipal dentro de esta reserva natural. Y luego Cañizo, Cerecinos de Campos, Manganeses de la Lampreana, San Martín de Valderaduey y Villárdiga, que comprenden parte de ese término municipal. Como os decía antes, la red hidrográfica en Tierra de Campos es muy, muy pequeña. O sea, es muy escasa. Entonces tenemos en este lado la cuenca del Valderaduey, que viene justo por aquí, que desemboca en el río Duero, a la altura de Zamora, y el río Salado, que nace un poquito más arriba de la laguna de Varillos, y va y viene, sube y baja. Normalmente lo sueles ver seco, yo cuando voy siempre está seco, pero está esa estela que va dejando al final por las lagunas. Y en torno a ellas se van formando las distintas lagunas todos estos pueblos vierten su historia. Como os he dicho, todos estos pueblos giran en torno a estas lagunas, que son la Laguna Grande, la Laguna de Varillos, la Laguna de Salinas, que está cerquita de Villarrín, que es esta parte de este pueblo de aquí abajo, en el que fue desecada en los años 70 y recuperada después por la Junta de Castilla y León. Y aunque normalmente ves también eso en Google Maps, a mí me gusta meterme mucho en Google Maps y hago muchísimas referencias, ¿vale? Pero si lo vais viendo que van apareciendo muchas más. Y estos son porque suelen ser estacionales y a veces, depende de la época del año en la que las pilles, puedes encontrarlas con agua o puedes encontrarlas secas. Y luego también tenemos unas lagunas artificiales que se crearon cuando se construyó la Casa del Parque, esta reserva natural, que están completamente con agua todo el año y reciben visitantes. Y luego tenemos muchas lagunas pequeñitas que son más urbanas, que normalmente han ido desapareciendo. En este paisaje os tenéis que fijar en dos cosas principales. La primera, la estepa cerealista, en la cual se concentra la mayor población de avutarda de todo el mundo. La avutarda es el ave más pesada que vuela. Los machos suelen llegar a unos 16 kilos. Pero también aparecen otras especies de gran interés, como el cernícalo pimilla o el sisón. Y por otro lado tenemos este complejo lagunar, estas lagunas salinas, en la que se concentra casi el 50% de todas las aves acuáticas censadas en la comunidad de Castilla y León, destacando la boceta, la pagaza, la cigüeña blanca, la grulla o la espátula, que es mi animal favorito desde que lo descubrí el año pasado. O sea, yo os recomiendo que lo busquéis, porque la verdad es que es muy gracioso. Y además de toda esta riqueza natural que os he contado, tiene muchísima importancia histórica todo este enclave, ya que, como os he dicho, estas lagunas son además salinas. De hecho, ayer ha salido un estudio de la Universidad de Salamanca diciendo que han descubierto por qué el suelo de Villafáfila tiene tanta sal. Y yo no estoy especialista en el tema ni entiendo mucho de geomorfología, pero se supone que era la sal que viene desde el Cantábrico, que iba a bajar hasta lo que es el río Duero, pero se quedó justo en esta zona.
Entonces, como la sal es un bien tan preciado y ha sido tan preciado a lo largo de toda la historia, ya desde mucho antes de los romanos, ya en la época, en la Edad de Bronce, ya iban explotando estas lagunas. Según, o sea, como si veis en este plano más o menos así, bastante sencillo, de lo que son las tres salinas principales en torno a Villa Fáfila y a Villarrín principalmente, se van asentando en todos estos bordes los distintos asentamientos a lo largo de la historia para explotar esta propia laguna. Luego ya se fueron yendo hacia lo que son más los pueblos, que son los que nos han quedado actualmente. De esta época romana ya tenemos los primeros vestigios materiales que aún se pueden conservar en las inmediaciones del pueblo. Por ejemplo, el puente romano de Villarigo, que está nada, a 2 kilómetros en línea recta del casco urbano de Villa Fáfila, que contaba mi bisabuela, bueno, esto me lo ha contado mi madre, que por debajo de ese arco, no sé si será verdad, que está prácticamente colmatado, podía pasar una persona con un caballo. O sea, para que veáis el nivel de importancia que podía llegar a tener este puente. Más alejado también aparece la Fuente de San Pedro, que la verdad es que se encuentra en bastante malas condiciones, y en el Museo Provincial de Zamora tenemos restos de algunos mosaicos de villas romanas y este pasarriendas de bronce que veis en la fotografía. Como todos sabéis, tras la caída del Imperio Romano van a llegar los pueblos germánicos a la península, y prueba de que estuvieron en Villa Fáfila también lo tenemos, y es que en 1921 se encontró este conjunto de orfebrería visigoda, uno de los más notables de toda la península, que se llama el Tesorillo de Villa Fáfila, y que se vendió al Museo Provincial de Zamora por 125 pesetas, y es donde ahora mismo está expuesto. Pero volvamos a las salinas. Como todos sabéis, tras la conquista cristiana del territorio musulmán de este norte del Duero, se llevó a cabo por Alfonso III a finales del siglo IX, más o menos, pues pequeños propietarios libres fueron los que iban haciendo de este lugar suyo para extraer esta sal. Casi seguro que uno de estos fue Fáfila, derivando de él el término Villa de Fáfila y después Villa Fáfila. La importancia que tenían en toda la península estas lagunas fueron muy importantes, entonces se volvieron punto clave de control por parte de los grandes poderes. ¿Y quiénes eran los grandes poderes del momento? Las órdenes monásticas, en las que más poder tenían en la época. Entonces, fueron controladas, por ejemplo, por el monasterio de Sagún, por el monasterio de Eslonza, incluso por el monasterio de Moreduela, que es el que veíamos en el último Hispania Nostra Contigo en Casa. Al final fueron el motor económico principal de toda nuestra zona hasta su abandono con Felipe II, aunque Carlos III las va a volver a poner en marcha, pero eso os lo voy a contar después porque tiene bastante chicha y creo que nos va a dar para hablar hoy. Al igual que estas salinas, como os he dicho, el pueblo en sí, sus casas, sus iglesias y su gente, también pasó por distintos propietarios, como pueden ser, por ejemplo, la Orden Militar de Santiago, el Pines Márquez de Tábara. Pero es verdad que el hecho histórico más importante de todos los que han acontecido en la villa de Villa Fáfila fue el 27 de junio de 1506, en la ya desaparecida iglesia de San Martín, que después os enseño alguna foto. Se firma el Tratado de Villa Fáfila, la Concordia de Villa Fáfila, un tratado por el cual se cambia de verdad el devenir de toda nuestra historia. Y es que en este mismo lugar, Fernando el Católico y su yerno, Felipe el Hermoso, en contra del testamento de Isabel la Católica, incapacitan a la reina Juana para reinar. Malamente llamada Juana la Loca, pero para que nos ubiquemos, Juana de Castilla la incapacitan justo en este lugar. Dentro del término de Villa Fáfila, esta es una vista, lo podéis ver, de la Laguna Grande con el pueblo de Villa Fáfila al fondo. Existen dos núcleos de población. El primero es Villa Fáfila, ahora nos adentraremos un poquito en sus calles, y el segundo es Otero de Sariegos. Actualmente ese pueblo está abandonado, yo sí que de pequeña recuerdo a alguna persona todavía viviendo allí, y actualmente es uno de los principales miradores de todas las lagunas. Sin embargo, sí que conserva algunas cosas, aparte del trazado de sus calles y bastantes viviendas en mal estado, principalmente por lo que os contaba antes, que casi todas están construidas con barro, con adobe, con tapial y se han venido abajo. Sí que se conserva su iglesia, la iglesia de San Martín de Tours, y en todos los años, en la festividad de San Marcos, desde Villa Fáfila se sigue yendo en romería.
Fue un lugar muy disputado porque tanto Villafáfila como Villarrín, que se encuentran a 6 kilómetros, querían hacerse con el control de Otero. Siempre ha habido, y seguro que todos estáis conmigo, esa rivalidad entre pueblos vecinos por los controles de las inmediaciones. Pues nosotros históricamente pues, se ha rivalizado por Otero en estos últimos tiempos. Y volviendo a Villafáfila, la verdad es que me estoy dando cuenta de que estoy yendo bastante rápido porque quería contaros tantas cosas tan rápido que creo que vamos a andar de sobra de tiempo, así que va a quedar guay luego para poder hablar. Volviendo al núcleo de Villafáfila, os he dicho, es el pueblo más grande de todos los que componen la reserva. ¿Creéis que se puede leer la historia en el trazado de sus calles? Os traigo el mapa de la ortofoto principalmente porque se puede leer perfectamente. Como os he dicho, la importancia de Villafáfila en su época era muy, muy grande. Contaba con muralla, con castillo, algunos autores creen que con judería y con numerosas iglesias. Y eso realmente se puede ver en el mapa. Si veis las calles más grandes que comprenden esta almendra principal, es donde se encontraba antiguamente la muralla. Sin embargo, aquí veis que hay algo que no cuadra y es un nudo urbanístico que después os voy a enseñar, que ya os he dejado caer por ahí, pero que después os voy a enseñar el por qué destroza tanto esa almendra original, ¿no? También os he dicho que había muchísimas iglesias, aunque actualmente solamente tenemos una, que se encuentra aquí, que es la iglesia de Santa María del Moral, había muchas más, y están documentadas la iglesia de Santiago, la de San Martín, la de San Marcos, San Juan, San Claudio, San Pedro, San Miguel, Santa María la Nueva, San Andrés, Santa Marta y El Salvador. O sea, podéis imaginar la importancia que tenía este pueblo para que contase con tantas iglesias. ¿Cómo podemos adivinar que estas iglesias se encuentran en nuestro mapa, en nuestro trazado urbano? Porque cuando se derribaban, se venían abajo, en su lugar solían quedar vacíos. Entonces, actualmente suelen corresponder con las plazas del pueblo. Por ejemplo, aquí encontramos el vacío de la Plaza de San Juan, que tuvo en su momento la Iglesia de San Juan. Aquí la de, actualmente se llama El Corrillo, pero es la antigua Iglesia de San Miguel, o también pudo ser que, en vez de por plazas, quedaron edificios completamente exentos, como puede ser en este caso, que es la iglesia de El Salvador, o en este caso al norte, que es la plaza y antigua iglesia de San Marcos, que actualmente es donde se encuentra el Adri Palomares, que es el grupo de acción local de toda la comarca que está asentado en Villafáfila. Y como os he dicho, hay nociones de que existía en su momento castillo y judería, pero lo que es en el plano no lo podemos averiguar. Y como os he dicho antes, os he dejado entrever que en este casco urbano hay un gran problema de urbanístico aquí, una cosa que sobresale perfectamente. Y también os he soltado así, que Carlos III hizo algo con la sal de nuestras lagunas. Vale, la explotación de sal de estas lagunas abandonó en el siglo XVI. Sin embargo, Carlos III volvió a tener interés por ellas, intentó recuperarlas y construyó en 1796 la Real Fábrica de Salitres de Villafáfila. Bueno, aquí, vale, perdón. Esta es la iglesia de Santa María del Moral, que es la que tenemos actualmente. Y esta es la desaparecida iglesia de San Martín, que es las fotografías que se pueden conservar, que es donde se firmó ese tratado de la Concordia de Villafáfila en 1506. Y como volvemos a la Real Fábrica de Salitres, para poder construirla, Carlos III derribó algunas de las manzanas anexas y fueron creando los sitios, que eran lugares en los que echaban la tierra para poder extraer la sal, y la leñera, que son esas naves que existen detrás de la fábrica, que luego vamos a ver en alguna foto. Se abandonó en 1817, después de la Guerra de la Independencia, después de intentar convertirla en fábrica de pólvora, y fue pasando por distintas manos, permaneciendo en uso realmente hasta 1914, cuando la compró Luis Trabadillo y la transformó en fábrica de harinas, dando trabajo de nuevo a todos los habitantes de Villafáfila. En 1943 se construye esta carretera, la de la comarcal de Zamora, que acaba por partir esta manzana en dos. Esta manzana era una, que era la que conservaba toda la fábrica con todos los sitios, y acaba pasando y desvincula por completo lo que es esta fábrica, este patrimonio industrial del pueblo. ¿Vale?
A ver, que voy pasando. Vale. normal, o sea, finalmente se va a cerrar en 1973, se va a abandonar y va a comenzar su ruina. Esta fotografía creo que es del 2003-2004, que me lo confirmen después, que he visto a Rufi conectado por ahí, y me las ha pasado él. Y esta es una imagen que todos tenemos en la cabeza, hasta que en 2007, 2006, 2007, una constructora compra todo este solar para edificar una promoción de viviendas, de chalés, de adosados, derribando esta fábrica. Salvo una pequeñita parte, que es esta, que el patrimonio obligó a conservar, menos mal. Se supone que esa parte se tenía que conservar, tanto lo que es el edificio, como todo el patrimonio industrial, toda la maquinaria, todo que se encontraba en su interior y que ahora veréis dónde está. Se comenzó a derribar, aquí tenéis las fotografías, toda esa parte como más anexa, que aquí lo veis, hay dos, o sea, cuando veis la fotografía se diferencian dos partes realmente, una parte más antigua y una parte más nueva, pues toda esta parte nueva entre comillas, fue la que se mandó derribar en 2007. Se intentó eso poner en valor y finalmente esto es lo que encontramos actualmente cuando paseamos por la carretera, por un lugar donde encima se encuentran los bares del pueblo. Es un lugar muy frecuentado además por toda la gente que va a visitar las lagunas, que no son pocas personas. Se acaban encontrando esta promoción fallida de chalés en la que intentaron reconstruir el volumen de la fábrica, intentándolo asemejar a lo que en su momento era y colmatándola por ambos lados con unas estructuras de hormigón armado y unos cerramientos de ladrillo que, como veis, quedaron sin completar. Hasta hace pocos años era accesible, yo me acuerdo en 2000, justo antes de quebrar, me acuerdo de entrar, estaban todas las instalaciones construidas, la parte de la fábrica se tapió para que absolutamente nadie pudiera acceder a ella. De hecho, uy, me he pasado, perdonadme. De hecho, esa parte de atrás, que es la única que se conserva, es esta fachada en la que, si os asomáis adentro, es lo máximo a lo que me he atrevido a asomarme, obviamente podéis ver cómo existen unos muros, unos arcos de ladrillo, se aprecian aquí, que están prácticamente destruidos, cómo todo el forjado de madera se ha venido abajo y con él toda la maquinaria que se podía encontrar en su momento dentro, y cómo estas estructuras, o sea, estas cerchas, esta cubierta de madera histórica ha perdido su función porque se ha levantado una nueva que realmente actualmente se encuentra en bastante mal estado. Y toda esta maquinaria que realmente patrimonio obligó a conservar en su momento, actualmente yo llevo unos meses preguntando que dónde puede estar y realmente nadie sabe dónde está esa maquinaria. Entonces, no sabemos si es que ha quedado destruida atrás, si se ha caído el forjado, o que realmente la sacaron, la llevaron a alguna nave y toda esa maquinaria se perdió. Así que realmente quiero utilizar esto como un llamamiento no a la cordura, sino a toda esa historia que nosotros realmente hemos tenido y que, aparte de que el pueblo de Villafácil ha perdido, todo el patrimonio industrial está perdiendo. Así que realmente he ido tan rápido y os pido disculpas, que he acabado con la presentación. Entonces, hasta aquí mi aportación. Me gustaría saber si hay alguna pregunta o si tú, Teresa, tienes alguna pregunta, porque soy un desastre y he acabado súper rápido. Bueno, no es que nos lo has expuesto muy bien. Yo, la primera pregunta que se me ocurre con esto es, ¿te animarías a meterlo en la lista roja? A lo mejor el comité científico considera que no debe estar, pero parece que tiene calidad suficiente, por lo menos para que patrimonio se preocupara porque no la tiraran. La pregunta es por qué se preocuparon solo por no tirarla y no por nada más. Esa sería la siguiente pregunta. Y además, Julio quiere saber en qué pueblo está la fábrica. Es en Villafácil, en concreto. En Villafácil, ¿no? sí, en Villafácil. ¿Y es fábrica de harinas? Fue Real Fábrica de Salitres, antiguamente. Posteriormente fábrica de pólvora, finalmente fábrica de harinas. Porque Julio, con,
Julio considera que esas imágenes finales que nos has enseñado la maquinaria son cilindros de fábrica de harinas. Sí, seguramente. O sea, todo esto, yo por lo cuando he investigado otro tipo de fábricas, esta se corresponde bastante con fábrica de harinas. Pero realmente lo que es en el pueblo perdura ese reconocimiento, como, o sea, ese patrimonio inmaterial que también genera el patrimonio industrial, que es llamar a todo la fábrica. Es los chalés de la fábrica, la calle fábrica, estaba ahí la fábrica, no, nadie lo llama como la fábrica de harinas o la real fábrica de salitre, sino que hay como una concepción muchísimo más global de este lugar. Sí. ¿Y la opción de meterlo en la lista roja? A mí ¿Lo me planteas? Parece, sinceramente, yo llevo toda mi vida viendo este lugar y viendo cómo decaía, pero sin embargo no era consciente de la importancia que tenía. Cuando me he puesto a investigarlo este año, he visto la cantidad de historia y la cantidad de potencial que puede tener. Principalmente porque ahora mismo se ha convertido en un punto negro, urbanísticamente hablando, de todo el pueblo, y eso ofrece unas oportunidades de regeneración brutales, pero ya no solamente por recuperar la maquinaria, que no se sabe dónde está, o incluso el edificio, sino por poder darle una vueltecita a todo ese esqueleto de hormigón y de cerramientos de ladrillo que nos han quedado en el pueblo como ahí durmiendo, el poder darle un nuevo uso. Y yo creo que igual ya no puede ser lista roja y directamente hubiera sido lista negra, porque al final ya se ha perdido. Pero creo que se le puede dar bombo, ya sea a través de redes sociales, de la prensa, de los medios de comunicación. Creo que puede tener muchísimo potencial. Y sobre todo darlo a conocer a la gente del pueblo, que realmente no nos referimos a ella como la fábrica. Bueno, pues yo creo que desde Hispania Nostra te invitamos a que mandes la ficha a ver si el comité científico considera que debe entrar. Y tenemos un par de comentarios de José Luis, que debe ser vecino también de la zona, porque indica que él cree que la maquinaria está en la fábrica y que se está caída en el interior. Y te digo que creo que es el vecino de la localidad, porque comentaba del pueblo, que no, ahora mismo no recuerdo el nombre, me has dicho, creo que era Otero, que vivían dos familias, Porfirio y Evaristo, y en la otra María y su hermana. O sea, que es de ser el vecino. Bueno, me pregunta Julio también con respecto a la fábrica si puedes ampliar la foto de los cilindros, que quiere ver si son marca Bühler o Morros. O sea, que aquí tenemos un experto. Voy. ¿No se puede ampliar? ¿No puedo ampliarlo? Es el PowerPoint. Desde la presentación me imagino que no. ¿Tendrás que salir? Yo creo que no. ¿En modo presentación? Bueno, lo amplía. No sé si no estáis viendo. Si no, en cualquier caso, Julio, te invito a que te pongas en contacto conmigo a interesa@hispanianostra.org, me lanzas la pregunta y se la transmito a Bea, o si Bea quiere indicarte cómo puedes contactar con ella. Yo no veo maquinaria, pero, o sea, no veo la marca, pero sí puede ser. Puede ser, no lo sé. A lo mejor da para un estudio de investigación, porque a ver, es que estoy viendo los comentarios, porque te comenta Julio con respecto a la maquinaria que en Puentes Aviñánigo, en Huesca, conservaron el molino de Periel, que es una fábrica de harinas, y ahora es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Es decir, que como poder, está claro que se puede. Hay casos también de otras fábricas en estados lamentables también que están en la lista roja. Así que bueno, yo esa te lo dejo ahí, a ver si recibimos tu ficha dentro de poco. Y vale, voy a lanzarte otra pregunta. De José María, que le sorprende la cantidad de iglesias en Villafáfila. ¿Qué población tuvo Villafáfila durante ese periodo? O sea, ¿tan potente era la población? O sea, el número de población, que me lo chiven por el chat, si están por ahí Rufi o alguien, porque yo el números no controlo, ¿vale? Pero igual que cuando os contaba que la importancia de una ciudad se medía por la cantidad de puertas que tenía su muralla, creo que también en el primer capítulo de Hispania Nostra contigo en casa, el Cerco de Zamora, creo que aquí también se puede medir la importancia que tenía un pueblo por la cantidad de iglesias que tenían, porque al final toda la población se va concentrando siempre en iglesias. El barrio era el barrio en torno a la iglesia de San Miguel, en torno a la iglesia de San Andrés o en torno a la iglesia de San Marcos. De hecho, actualmente se dice está hacia San Marcos, está hacia San Juan. El corrillo, cuando se sientan las señoras al fresco, se sientan en San Juan. Entonces, creo que al final, o sea,
no sé a números de personas, pero sí que esta cantidad de iglesias nos da pie a pensar en la importancia que pudo tener este lugar. Aparte de toda la historia que os he podido contar de cuando Fernando Católico y Felipe el Hermoso firmaron aquí la Concordia de Villafáfila, que cambió el devenir al final de toda nuestra historia, porque si eso nos hubiera firmado, no sé cómo estaríamos ahora. Bueno, sí tuvo mucho, mucho poder. Pues mira, José Luis se está chivando, dice que no cree que pasara de 2.000 personas, la fuerza era la sal que se producía, no había ninguna forma de sacar sal a 200 kilómetros a la redonda, y más que hay que imaginar eso desde hace 500 años para atrás. Yo de todas formas, es una reflexión a nivel personal, yo que me he criado en el sur, creo que también el tema de mayor o menor población con respecto al número de iglesias tiene que ver mucho con la zona en la que vives. Es decir, me da la impresión de que en el norte y en concreto en Castilla y León se tiende mucho a tener muchas iglesias y un núcleo de población no excesivamente grande, pero sí muy leal a esa iglesia. Y me da la impresión de que en el sur era diferente. O sea, que a lo mejor estamos pensando que por una iglesia tendría que haber como, no sé, 1.000 habitantes, ¿no? Y a lo mejor en el Castilla y León, históricamente, por el tipo de territorio o por el... Yo no lo sé. Supongo que hay personas que tienen más capacidad de entender eso a nivel antropológico casi, pero... que a lo mejor no hay que pensar, como tú bien dices, el número de personas, sino la importancia que tenía el pueblo y que se lo podían permitir, por así decirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno, esto ya es una reflexión mía personal que de tal vez daría para una conversación largo y tendido con personas que supieran muchísimo del tema. Así tenemos del principio una pregunta de Lourdes, que si puedes repetir el nombre del ave que has dicho que es tu preferida. Ahora, perdona que te estoy perdiendo, están cayendo unos relámpagos en los suelos. Vaya. Por eso, tu conexión es inestable, perdona. Vamos a quitarte el lado de compartir pantalla porque yo creo que va a ir mejor. Vamos a intentarlo así. Te repito la pregunta de Lourdes, que quiere que repitas el nombre del ave que has dicho que es tu preferida desde que la descubriste. La espátula. Sí, yo os recomiendo además que si vayáis, hay muchísimas, desde la Casa del Parque hay muchísimas visitas. Cristian, que es amigo nuestro, dedica a hacer este tipo de paseos ornitológicos, y el verano pasado, hace justo un año, estuvimos con él y fuimos capaces de ver, claro, después del confinamiento, todas las aves estaban perfectamente asentadas en su hábitat. Entonces, pudimos ver cómo la espátula recogía la comida con su pico. Llegamos a ver más de 200 cigüeñas de repente en una de las salinas. Bueno, se vuelve eso un hábitat para los amantes de los pájaros. Se vuelve en un lugar riquísimo. Tenemos otra pregunta de José J, que quiere saber, dice, los palomares son un tipo de arquitectura rural. Entonces, ¿es característica de esa zona o de alguna zona más? A ver, yo sí que cuando he hablado con otra gente, sobre todo en Castilla-La Mancha, también es verdad que aparecen estos palomares. O sea, como palomar, como lugar donde criar pichones. Pero es verdad que yo cuando conduzco o paseo por la península, al final donde más los veo concentrados es en este lugar, en Tierra de Campos. Igual también por eso que decía al principio, es un horizonte infinito y cualquier cosa que levantes es un hito. Entonces, igual no hay tantos, que no lo sé porque no he hecho un censo de palomares nunca, pero igual no hay tantos, pero a uno que haya se ve y llama la atención. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer el censo de palomares, ¿no? Sí. Porque a mí me parece lo estoy diciendo en broma porque sé que tienes mucho trabajo, porque además si te pones a buscar encima, por como comentabas antes, ¿no? Con las fotos antiguas, cuáles han caído y cuáles no, te puede dar un soponcio de todo lo que se ha perdido, ¿no? Totalmente. A ver, de Aurelio tenemos un comentario con respecto a las harinas, que dice que las harinas de Valladolid y Palencia en el siglo XIX llegaban a Santander y desde ahí a ultramar. Y fue un fenómeno desde el punto de vista económico muy importante. El personaje vallisoletano fue Juan Pombo y con las harinas se convirtió en el hombre más rico de Santander. Los reyes la reina Isabel II y el rey Amadeo de Saboya venían a su casa a veranear. Los pombos con las harinas han sido muy estudiadas. Bueno, con todo ese tema
que a lo mejor te puedes encontrar algún tipo de relación entre harineras de Santander. Bueno, no, porque está diciendo que iban de Santander a, o sea, de Castilla y León hacia Santander. Sí, realmente creo que el patrimonio industrial al final es como ese gran desconocido, ¿no? Todos hablamos de iglesias, de castillos, de monasterios, pero pocas personas te hablan en verdad de fábricas, y creo que no hay nada más del pueblo que esas fábricas, ¿no? Que es realmente donde se trabajaba, porque los castillos pertenecen a la nobleza, a los reyes, las iglesias, monasterios pertenecen a la iglesia, pero las fábricas son lo que realmente pertenecen al pueblo. Pues por lo que tengo entendido, estás estudiando esta en concreto muy a fondo, así que a lo mejor tienes una oportunidad para que la devuelvas, como bien dices, a la gente de Vía Fáfila. Con el tema, volvemos al tema de los palomares. Dice Lourdes que el tema de los palomares le interesa mucho, que le gusta y que ha visto algún libro publicado sobre ellos, y sobre ello también pregunta, no, comenta José Luis. Tenemos en José Luis una persona que sabe mucho, Bea. Sí. Yo creo que, no sé si la conoces, pero yo creo que es como para captarle. Y dice que hay más zonas aparte de Tierra de Campos donde... donde hay palomares. Hay dos censos en Vía Fáfila, te comenta que hay dos censos de palomares en Vía Fáfila. Villarrín es el pueblo de España que más tiene, o sea, como comentario. Sí, de hecho podéis investigar porque es también, y algo muy interesante, ¿no? Que se está utilizando esta arquitectura rural, estos pueblos, como método de promoción, y creo que fue la revista Vogue, la última, que hizo sesiones de fotos para su revista en los palomares de Villarrín. Ah, ¿sí? O sea, sí, que tenemos supermodelos en palomares. Exacto, sí. Pues mira, precisamente estás generando al final una comunicación entre el chat, o sea, se están haciendo amigos aquí, que está comentando José Luis, que vamos, yo no sé si le conoces, pero sí, sí sabes quién es, ¿no? Sí. Perfecto, entonces no tengo nada que decir, que tiene mucho que decir sobre el tema de palomares. A ver, tenemos otra pregunta de Belén, que quiere saber si se ha conservado documentación de la fábrica o de las fábricas. Sí, de hecho hay un libro, os lo enseñaría, pero no sé en qué estantería lo tengo, que es de mi tío, de Elías Rodríguez, que aparte de escribir lo de la Concordia de Villa Fáfila, escribió todo el tema, recopiló toda la información sobre esta real fábrica, sobre toda la explotación de sal de las salinas, y en concreto también un apartado sobre toda esta real fábrica de salitres de Villa Fáfila. Entonces hay muchísima documentación. No tan arquitectónicamente hablando, que es yo realmente a lo que me dedico. Yo, cuando he intentado hacer los levantamientos de la fábrica y demás, ha sido bastante a modo a como yo he intuido que era. Ya, pero imagino. A lo que es documentación histórica hay muchísima. ¿Y tú crees, o sea, esa idea que estabas comentando del pueblo que tienes mucha relación con la fábrica, ¿no? De ir a la fábrica, a la calle de la fábrica, tal. ¿Crees que eso se debería recuperar, o sea, incluso a nivel funcional? ¿Crees que debería volver a recuperarse? ¿Crees que recuperaría parte de la esencia de la localidad o es mejor mantenerlo como una zona más natural? A ver, yo realmente creo, teniendo en cuenta de que está metido en el entramado urbano, no está aislado, no es una ruina como puede ser un palomar que al final dices, bueno, mira, se ha perdido. No, no, es que se la han cargado. O sea, no es que se haya dejado caer, sino que es que la han derribado, han construido ahí en 2007, en plena especulación inmobiliaria, han construido unas unifamiliares que no se llegaron a acabar. Entonces, al final es como creo que eso nos lo han robado. Entonces, creo que realmente eso sí que, a ver, el propietario actualmente se desconoce, creemos que ahí la constructora quebró, fue pasando por el banco y por distintos propietarios, entonces no sé quién puede echar mano de ello actualmente, pero creo que es una oportunidad de oro poder recuperar ese espacio. Sí, porque has comentado entonces que la fábrica se ha quedado como en medio del entramado de esa nueva obra, ¿no? Así, sí, o sea, yo creo que sí. ¿Te puedo volver a compartir pantalla? Sí, por supuesto. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, venga. Lo podéis ver aquí perfectamente, os lo amplío, ¿vale? Toqueteo el este, pero no pasa nada. Si esto es el núcleo histórico, aquí veis que sobresalen unos tejados, de modo bastante heavy, bastante fuertes, perdonadme. En todo el medio, pues lo que es la fábrica es este, que tiene otra cubierta. La parte histórica otro color.
este cuadradito que queda aquí solamente y todos estos naranjas, que es teja normal, teja árabe, es la que son los que han constreñido toda la fábrica, creando aquí un esqueleto bastante, bastante raro. Si esto es la plaza principal del pueblo, al final te das cuenta de que la calle Fábrica es la que te conecta un nodo muy, muy, muy principal, donde además se encuentran los bancos, el ayuntamiento, el hogar del jubilado, las tiendas de ultramarinos, se conectan justo con esta fábrica y justo con el paisaje. Aquí podéis ver además todavía uno de los palomares que todavía se conservan en pie. Y si volvemos hacia el otro lado, este camino es el que te conecta directamente con las lagunas. O sea, podemos creer que al final forma parte de un eje muy importante en lo que es el entramado urbano. Sí, casi como las calles principales, como si fuese un entramado ortogonal romano, ¿no? Una de las calles Así principales. Sí. Pues mira, precisamente yo estoy de acuerdo con un comentario que dice Dolores, que dice que como patrimonio industrial quizás se pudiese recuperar para visitas patrimoniales en alguna de las instalaciones, porque además, de hecho, el patrimonio industrial está teniendo como una nueva vida últimamente, o sea, desde hace unos años para acá sí que es verdad que se ve que hay mucho más interés. Entonces, bueno, no digo que vaya a ser su salvación, pero a lo mejor tiene una nueva oportunidad por ser patrimonio industrial, por tener una cierta importancia en el pueblo. El patrimonio industrial, como habrás visto últimamente, está teniendo mucha importancia. Vemos en los últimos casos, estoy diciendo, por ejemplo, de Premios Europa Nostra, hay mucho patrimonio industrial. O sea que a lo mejor esa nueva visión que se está dando al concepto de patrimonio sirve para que este llamamiento que estás haciendo sea útil. Mira, tengo unos más comentarios de José Luis que dice que tu tío es historiador y que veas por un buen camino. Tú, vea. Ay, bueno, creo que lo ha vuelto a perder. He vuelto a perder a Beatriz. Parece que la tormenta. Sí, te he vuelto a recuperar. Perdóname, de verdad, esto es horrible. Creo que la tormenta ahí en Valencia está dando fuerte, ¿verdad? Pues está terrible, sí. Yo creo que ir a la playa no puedo ir. Me da la impresión de que corres el riesgo de que caiga un rayo. Bueno, mira, sí, por ejemplo, que te comenta Dolores que ahí está allí en Málaga y dice que se están recuperando los lagares y también los antiguos molinos hidráulicos para su visita. Así es. Yo insisto en que mandes la ficha para el comité científico para que revise a ver si puede entrar en la lista roja. Vale. Con un poco de suerte, a lo mejor con la información que tienes te hacen caso. Y sí, quién sabe, a lo mejor tu proyecto, el trabajo en el que estás trabajando para el máster, oye, nunca se sabe qué puede ocurrir, ¿no? Estaría aquí, muy bien. Soñar es gratis, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna? Mira, sí, con respecto a la fábrica de María, que pregunte si el ayuntamiento no estaría interesado en adquirirla. No, yo ya bastante que he intentado, o sea, me llevo muy bien obviamente con todos ellos y por ahora lo que intento es averiguar de quién es. Creo que es como el primer paso que hay que tener para que el ayuntamiento, yo no estoy en el equipo de gobierno ni voy a estarlo, entonces no voy a poder saber esto, pero no sé si tiene que ser el ayuntamiento, si tiene que ser la diputación, si tiene que ser, no sé quién tiene que ser, pero alguien se tiene que hacer cargo de este fantasma que se nos ha dejado. Ya. Y precisamente Belén comenta que si el propio ayuntamiento no ha hecho ese acercamiento que tú estás haciendo por tu cuenta. Por lo que yo he sabido, no. O sea, no sé hasta qué punto, porque creo que nadie se ha parado a... O sea, yo cuando paseo por allí y me pongo a sacarle fotos a la fábrica, la gente me mira raro. Es normal, porque creo que se ha quedado tan interiorizado que está eso ahí, que nadie se preocupa por ello. No digo ni ayuntamiento, ni digo gente del pueblo, digo nadie. O sea, creo que lo hemos asumido como que eso tenía que estar allí. Bueno, pues comenta Julio que hay ejemplos en otros lugares en los que el ayuntamiento ha hecho convenios con los dueños de las fábricas para reconvertirlos en lugares de cultura, en lugares de todos, de patrimonio para todos. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, vamos a terminar antes de tiempo, no sin antes darte las gracias, Beatriz, por tu tiempo, por acercarnos una vez más a tu tierra, que muchas se nota gracias. Que nos la muestras desde el más profundo conocimiento de la haber vivido allí. Y
Y bueno, decirte que hay gente, sí, estoy viendo todos los comentarios, me imagino que estarás tú leyéndolos Sí, también. los tengo abiertos aquí. Y a ver, que es que no quiero dejarme nada, después me siento mal cuando veo un comentario que me he dejado pendiente. Bueno, ya estás viendo que tienes un montón de Sí. ejemplos de fábricas que pudieran, o sea, hay Sí. futuro, si la gente quiere, hay futuro. Y nada, pues eso, agradecerte, Beatriz, tu tiempo, agradecer a todos los que se han conectado, que estén una tarde más con nosotros, y invitaros a los que no seáis socios de Hispania Nostra, que lo seáis, para poder seguir disfrutando y trabajando en este tipo de conferencias, de actividades y trabajos al final de difusión y conocimiento de nuestro patrimonio desde diferentes puntos de vista. Invitaros igualmente a que os apuntéis al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que va a tener lugar el martes que viene, como siempre, de 7 a 8, y que esta vez versará sobre un premio Hispania Nostra. Va a ser sobre el Hospital Naval de la Isla del Rey en Mahón. Así que yo Genial. creo que va a ser una oportunidad de ver cómo se puede salvar el patrimonio, a veces en estados tan lamentables como el que nos estás mostrando tú, Bea, y que entre todos es posible. Pues dicho esto, Genial. Pues muchas gracias, Teresa. un saludo a todos. Y Buenas gracias a tardes. todos. Adiós. Adiós.